¿Qué es lo que hay, gente de YouTube? Bienvenidos con un nuevo video para mi canal. Bueno, esta vez, gente, estamos con un nuevo juego. Primera vez que creo que subo Mirror Forge a mi canal. Últimamente le he estado dando mucha caña. Esta básicamente es mi cuenta. Tengo básicamente una semana dándole bastante tryhard a lo que es el juego. Una semana no. Esta cuenta lleva alrededor de un mes. Así que nada, muchachos, para toda la gente nueva, es posible que comience a subir Mirror Forge más a menudo. Esta cuenta básicamente la he conseguido en lo que es un plazo de un mes jugando duro con la mínima inversión. Si les gustaría saber cómo he conseguido todo esto en lo que es un mes, así decir, déjenmelo en los comentarios, así comienzo a subir guía a lo que es a este canal. Y nada, el día de hoy, muchachos, les vamos a enseñar a cómo conseguir lo que es una pet heroica roja, así decirlo, en el nuevo evento. Básicamente se va a conseguir de forma muy gratuita. Lo que pasa es que no todo el mundo, aclaro, no todo el mundo va a poder conseguirlo. O sea, digo gratis porque a mí me va a salir totalmente gratis, pero no todo el mundo, aclarar esto, no todo el mundo va a poder conseguirla gratis. ¿Bien? Entonces, nos vamos a lo que es el apartado del evento. Como pueden ver aquí, tenemos lo que son cuatro ollas o no sé cómo se dirán, cinco hornitos, ¿no? Con estos cinco hornitos lo que tenemos son, aquí tenemos las escamas, tenemos la piel para craftear lo que es guantes, pecho y todo esto. Tenemos el cuernito, que es para lo que sería la joyería, ¿no? Y bueno, aquí tenemos los espíritus. Yo tenía una duda muy, muy grande con esto, ¿no? Aquí tenemos los espíritus y a mí me salen rojos. Yo no entendía por qué me salía en rojo. Entonces yo pensé que necesitaba cuatro espíritus rojos para craftear uno legendario. Yo iba a decir, en mi puta vida voy a conseguir cuatro espíritus. Entonces, esto me tenía muy confundido. Luego aquí tenemos lo que es los libros. No creo que nadie compre esto de aquí porque para con, bueno, la gente, la ballena, ¿no? La gente que está chetadísima, que no sabe qué hacer con su puta vida. Pero bueno, aquí tenemos lo que son cuatro espíritus. No, bueno, como pueden ver por aquí, esto es muy importante porque solo las personas que antes de la actualización de este 30, las personas que tengan esto aquí van a poder combinar el heroico, ¿no? Como pueden ver, nos vamos aquí a otras combinaciones y aquí estamos en piedra de espíritu heroico. Perdón, raro. Si hemos combinado alguna vez cuatro raros y nos han fallado, nos llena lo que es una ollita. Mucha gente no sabe cómo funciona esto, ¿no? Entonces, yo alguna vez lo que hice fue que combiné cuatro azules y me tocó el dragoncito. ¿A quién carajo nunca nos tocó un dragoncito de mierda? Bueno, entonces me pusieron uno aquí. Vale, con este uno aquí antes de la actualización ya yo lo intenté. Entonces el juego me va a recompensar de cierta forma por haberlo intentado con esto. Vale, ustedes se preguntarán, ok, yo lo intenté, ¿cómo consigo? ¿Cómo hago para poder comprarlo ya? Aquí tenemos el segundo evento. Básicamente, mientras vayan pasando los días, vamos a tener recompensa. En 14 días nos van a dar esto. Tenemos que estar todos los días reclamándolo y llegamos hasta aquí. Entonces tienen que ser muy activos. No sé si a lo mejor están aquí y dejan un día sin entrar y no lo pueden reclamar, así que estar muy pendiente a eso, no lo sabría decir. Y vale, ¿qué pasa? Que cuando tenemos este objeto, yo lo primero que me pregunté es, ¿este objeto se podrá conseguir de otra forma? No. Al parecer, según tengo entendido, lo busqué por toda parte y es la única forma de obtenerlo. Esto hace que el juego sea un poco igualitario al fin y al cabo, ¿no? Porque sería una locura que gente con oro pudiera comprar esto directamente, viene aquí, pum, pum. Y creo que el tick automáticamente lo uses, pum, se borra. Vale, nos dan la joyita. ¿Qué va a pasar después de esto? Como pueden ver, aquí les voy a enseñar lo que es mi cuenta secundaria. Porque yo estaba muy perdido, no sabía por qué se me veía en roja. A lo mejor muchas personas, los que están viendo este video, están igual. Mira mi cuenta secundaria, esto me lo dijo un amigo, me lo dijo Ryuki. Un amigo, porque yo no me había dado cuenta. Yo le estaba diciendo, no, mi amigo, ¿cómo me van a dar una heroica? Estás muy loco. Es imposible que el juego me vaya a dar una heroica, no sé. Vale, me dijo, mira, ¿por qué? Entonces no entiendo por qué a mi minera le sale azul. Y yo no lo entendí. Vine a mi minera y me sale azul. ¿Por qué a ustedes a lo mejor le sale azul y no heroica? Porque ustedes nunca craftearon lo que fueron cuatro espíritus y cuatro espíritus y nunca tuvieron uno. Como por ejemplo, esta es una minera. Como pueden ver aquí, yo nunca he crafteado, es una minera, no voy a craftear cuatro espíritus azules, porque es una minera, la dejé al 45 y la puse directamente a farmear. Vale, muchachos, entonces me sale azul. ¿Qué pasará con la persona que lo tiene en azul? Pues básicamente harán el mismo recorrido y a la hora de reclamarlo creo que le tocará un azul. ¿Por qué creo? Porque si se van aquí a combinar, ok, te van a dar la olla, pero aquí de refinado a raro no hay una olla. Entonces yo siento que directamente te van a dar la olla, lo abrís o directamente te van a dar lo que es el pet azul. Así que nada, muchachos, eso sería rápidamente un videito largo. No sé por qué están dejando nadie ahora mismo que mi minera nivel 45 pique una roja. Pero bueno, muchachos, eso ha sido todo el video. Espero que hayan entendido. Cualquier duda, atentos, mucha gente. Voy a estarle a todos los comentarios, lo voy a estar respondiendo por si tienen alguna duda. Es posible que suba más lo que es Mirror Forge al canal. Es mi primer video.
Si veo que hay buen apoyo, si veo que a la gente le interesa aprender, yo he estado tryhardeando mucho este video. Tryhardeando mucho lo que es en este juego, tengo esta cuenta tiene un mes, literalmente este servidor tiene un mes, y anteriormente a esta cuenta había jugado una semana. Y miren todo lo que he logrado con una inversión mínima, por si quieren saber de, a lo mejor dicen, no, este loco invirtió mucho para en un mes conseguir esto. No, trabajo duro, mucho tiempo que le he dedicado al juego, pero una barbaridad, ustedes no tendrían ni idea. Y todo esto lo he conseguido alrededor de un mes y algo, porque como pueden ver aquí, a ver, le puedo decir, básicamente el servidor tiene... Vale, esto ya pasó una vez, entonces tiene un mes y 7 días, ¿no? Entonces ya 28 más 7, eso tendría el servidor. Y nada, muchachos, si quieren consejitos, si tienen alguna duda de cómo subir rápido, cómo le hice para levelear tan rápido, porque yo solo en esta cuenta invertí lo que es $70. Compré los dos pases, que son muy importantes, son una cosa muy importante si quieren rushear. Pero bueno, no me voy a enrollar más. Si quieren que traiga cosas, que traigan todo lo que hice para lo que es subir rápido esta cuenta, estaré haciendo video, estaré leyéndolo y respondiendo todos los comentarios. Así que nada, espero que les haya gustado el video, muy sencillito y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Vale, una cosita que se me olvidó comentar es, muchachos, que ojo, a lo mejor hay mucha gente que dice, ok, pasó el día, quiero a lo mejor ahora craftear cuatro azules para poder tener uno, por ejemplo, te van a combinar, imagínate el típico listillo que dice, voy a combinar cuatro para que, para así tener uno. No, no le va a funcionar, esto se va a quedar en azul, tengan que tener esto muy en cuenta, ¿eh? Esto se le va a quedar azul. Solo va a funcionar para la gente que ya lo ve de este color, por así decir, porque lo intentó antes de la actualización. Como pueden ver, del 0.30 al... esto va a estar hasta el 20, entonces, hasta el mes 20 y el 30. Del 30 en anterior, antes de la actualización, si craftearon 4 azules, lo van a poder tener. Y nada, gente, eso sería todo. Pum, 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 pum.